Bienvenidos a De Todo para Todas, el magazine de la Ciudad de Desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarme. Una nueva semana comenzamos. Vamos transitando el mes de junio. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos todas las semanas. Y por supuesto, yo agradezco como siempre mis luquetes de toda la semana de la mano de Verde Limón, 9 de julio 87, Cristina Marconi, que me viste todas las semanas. Hoy me viste con... Bueno, hace frío hoy en la ciudad, así que viene muy bien. Verde Limón, 9 de julio 87, te decía. Agradezco también como siempre a Liliana Esquivel, de distribuidora Liliana Esquivel, con los productos de Hidraed, de Liderma y de muchas otras marcas con los que me maquillo y me cuido la piel. Así que gracias, Lili. También agradezco como siempre a Loa Tienda de Muebles por el living con el que grabamos todas las semanas. A Carlos Taraborel Inmobiliaria, que auspicia este programa. Y a Cantina La Gula, que ha tenido una inauguración a todo trapo el pasado viernes 2 de junio, fue 2. La verdad es una propuesta interesantísima que forma parte del universo gastronómico de nuestra ciudad. De Cantina La Gula, ahí en la avenida Ituzaingó, en la esquina de Ituzaingó y Mateo. Un lugar muy lindo para disfrutar, para comer rico. Es como una cantina, o sea, básicamente brasileña. Puedes encontrar mucha comida, pero también encontrás hamburguesas, encontrás, qué sé yo, matambritos tiernizados. Pero podés comer riquísimo y siempre a un show musical va a haber. Así que Cantina La Gula, una nueva propuesta de Cristian Gallardo en nuestra ciudad. Así que a todos ellos, gracias por acompañar el programa. Voy a saludar a mi compañero de trabajo, el señor Franco Cuello. ¿Cómo estás, Franquito? Me alegro, me alegro. En cualquier momento te ponemos un micrófono ahí. ¡Ay, ahí sí! Ahora sí te escucha mejor. Bien, bien, bien. Ahora sí. Sí, no, ahora se escucha mejor. Bueno, hace frío, Franco. Está fresco Pachomba. Se está adelantando un poquito el invierno. Veníamos con un otoño medio cálido, te diría. Demasiado, unos 25 grados. Promedio, qué lindo, si fuera todo el año así. Pero no, no se ilusionen porque comienza el frío, viene una ola de frío en la ciudad y en el país. Bien, los invito a que se queden ahí porque de esta manera comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, muy bien, aquí estamos comenzando el programa del día de hoy y lo hemos anunciado. En realidad la nota que vamos a compartir ahora tiene que ver con algo que veníamos anunciando hace unos días atrás. Estuvo por acá la artista plástica Victoria Francesco y nos contó de la visita de Mabel Larrechar, que ella es oriunda de Tres Arroyos, pero que está instalada en México, bueno, con un taller muy interesante y con una muestra que se va a dar en la Biblioteca Campano. Bueno, finalmente la promesa se cumplió. Bienvenida, Mabel. Bueno, gracias, un gusto tenerte acá. Gracias por venir. A vos, muchas gracias. Bueno, hace unos días que llegaste a la Argentina, en realidad, y estuviste un poquito por Buenos Aires y ahora por Tres Arroyos, que hacía cuánto que no venías. Vengo seguido. ¿Sí? Trato de viajar, sí, una o dos veces al año y estuve en el verano. Ah, bien. Claro, bien. Sí, disfrutando la playa. Sí. ¿Y en México en qué parte estás? En Ciudad de México. Ah, bien, bien. En Ciudad bien. De México, hace muchos años estoy allá. Interesante. Bueno, contanos un poquito, el taller se llevó a cabo en el transcurso de esta jornada, o sea que en realidad lo que viene ahora es la muestra. Y que tiene, bueno, un nombre muy interesante. Y vos me dijiste muy rimbombante. Sí, bueno, es una frase un poco extraña porque se llama Imaginarios Confrontados. Porque la idea de la exposición fue hacer un intercambio, aprovechando que Victoria está aquí, trabajamos juntas. Entonces hicimos una selección de textos, los artistas, uh-huh. amigos o gente profesional, frases, textos, canciones. Los intercambiamos y a partir de eso se dibujó, se hizo fotos, cerámica, etc. Y por lo tanto es una confrontación porque te saca un poco de tu lugar de confort. Claro. Uno trabaja con ciertas temáticas, ciertas técnicas. Entonces es algo que te propone el otro, tenés que resolverlo, es un problema nuevo. Qué lindo, qué interesante. Bueno, con artistas locales y con artistas que hay algunos invitados, o por supuesto además de tu presencia, ¿no? Sí, sí, es que yo traje obra, hay artistas mexicanos, hay muchos argentinos también que viven en Ciudad de México, colegas mira. Y amigos que viven allá, y luego son artistas locales de Tres Arroyos o de Necochea y también de La Plata. Yo estuve mirando un poquito tu obra, ¿no? Y la verdad que tu manera de dibujar es una manera muy, muy particular, ¿no? La sentís así, es un poco...
Por ahí leí algo que tenga que ver con los recuerdos, la nostalgia, ¿no? Apuntando un poco eso y vi unos colectivos, unos citrones, y la verdad que parece una fotografía, te soy sincera, lo que yo vi, son dibujos. Sí, es dibujo, eso es como un poco lo que estaba haciendo antes. Yo me fui a hacer una maestría a México en la UNAM y me fui con una crisis, no sabía bien qué estaba haciendo, mi proceso de producción estaba bastante raro. Y después de la maestría empecé a hacer ese proceso de trabajo y era una visión muy nostálgica de mi origen, digamos. Fíjate, claro, que tiene mucho blanco. Sí, mucho blanco. Yo después me empecé a dar cuenta que tenía que ver con el cielo, de acá, los espacios, el silencio. Yo vivo en una ciudad que es muy caótica. Sí. También los vehículos, que tenían que ver un poco con lo que estaba pasando en Argentina, que era muy diferente allá, que estuvo un poco más contemporáneo, bueno, no sé, la época también de crisis de Argentina. Y eso duró un montón, o sea, ese tipo de dibujos lo hice durante casi 12 años. A veces vuelvo a eso, hay una pieza nueva que hice, pero también vas cambiando. Ahora estoy trabajando con objetos, agregándolos al dibujo. Sí, pero mi trabajo es muy realista, es muy... Sí, muy realista, por eso te digo, parece una foto. Sí, pero sabes que en mis clases no soy así, me encanta experimentar, generar ejercicios mucho más lúdicos, más abiertos, pero mi trabajo es así, lo he aceptado porque es mi forma de trabajar, muy racional, muy preciso, muy obsesivo también. Y generalmente trabajo mucho con tinta, o sea, muy dibujo también, muy dibujo tradicional. Es bueno el autoconocimiento que tenés de vos misma. Que como artista podría ser un poco más dispersa, sí, en ese sentido, no, pero bueno, la tenés muy clara. Y es importante, viste, entender tu proceso. Bueno, además como estudié y estudié una maestría, estudié un doctorado, generalmente tenés que estar como pensando y reflexionando sobre tu propio proceso. Bueno, ¿por qué elegís esa temática? ¿Por qué elegís ese tipo de técnica o ese tipo de tratamiento? Bien. Es como importante saber tu concepto. Por ejemplo, yo tengo claro que a mí me interesa la memoria. O sea, siempre estoy trabajando alrededor de eso. O que mis personajes tienen una carga de sombra que es muy particular. No puedes explicar todo, porque uno también trabaja con lo intuitivo, con la inconsciencia, sí. O sea, con el inconsciente, no la inconsciencia. Pero sí, más o menos sabes por qué te gusta cierta cosa y cierta no. Claro, hay algo detrás, obvio, de todo eso. Sí, sí. Y estuviste también por Italia, ¿no? Sí, haciendo cosas. Sí, en México yo me hice muy amiga de Julia, que es sigue siendo una súper amiga muy cercana, siciliana. Y ella es historiadora del arte. Entonces, en un momento me invitó para que hiciéramos una muestra allá. Sí, fue la primera vez que yo fui a Europa y no tenía plata. Y ya sabes, todas esas cosas, pero salió. No tenía plata y me volví con plata porque se vendió mucha obra. Mirá. Entonces, vos. Sí, la verdad es que la gente, viste, yo confío mucho en el afecto y la solidaridad porque la gente te empuja, te entusiasma, te acompaña, te abre puertas. A mí me ha pasado acá, me ha pasado allá, me ha pasado también, te digo, en otros lugares, en otros países. Como artista, claramente uno se tiene que estar como reinventando todo el tiempo y buscándole la vuelta para poder vivir del arte. Digo, hoy que en tu caso, bueno, ya estás instaladísima y tenés una trayectoria y una carrera detrás, pero digo, instalarse como artista y vivir del arte no es fácil en la Argentina, no es fácil para los artistas. Bueno, Victoria debe saber bien también cómo funciona todo esto, pero no es tan fácil, sin embargo es una vocación absolutamente, digamos que viene de muy adentro. Digo, ¿a vos cómo te nació todo eso? Mira, yo dibujo desde que me acuerdo, o sea, el dibujo es mi medio, eso estaba clarísimo, pero en el proceso, o sea, uno estudia, pero claro, lo que pasa es que no es que estudias una carrera donde pones un consultorio, o sea, sí, es como sí, tan muy abierto, entonces tenés que ser muy disciplinado, tenés que entender que también hay que trabajar, es un trabajo, pero que te lo gestionás vos. Claro. Y hay varias cosas. Uno es el proceso propio de trabajo que genera un conflicto, porque a mí me ha pasado allá de trabajar con galerías que te piden siempre lo mismo porque es lo que se vende. Y bueno, querés hacer siempre y eso lo te mismo. Bloquea tu proceso, tal claro. cual. O sea, vos querés seguir investigando, viendo, o sea, obviamente puedes producir eso como porque se vende y te da de comer, pero también hay otro proceso que va paralelo. Después reconocerte como artista ya es un trabajo.
A mí me costó, yo decía, y doy clases, ¿no? Doy clases en la universidad, pero soy artista realmente, es lo que a mí me interesa. Y después, bueno, el mercado es muy difícil también, porque te condiciona bastante, depende con qué tipo de galerista estés trabajando. Igual imagino que en tu caso también habrás notado un cambio significativo en esto de las nuevas tecnologías y la posibilidad de cortar distancias para vender una obra para cualquier parte del mundo con Amazon, con diferentes plataformas que hay hoy en día. ¿Estás incursionando en eso también? Sí, yo no hago dibujo digital, pero en realidad sí las galerías, y allá es muy notable, ¿no? Como tienen sus páginas, venden en línea, se vende mucha reproducción, por ejemplo, porque podés hacer unas... O sea, yo hago reproducciones de mis dibujos y parece un original. Obviamente hay que ser muy honesto en eso y explicar que es una copia de muy alta calidad. O sea, sí, se nota. Bueno, y sabés que ahora hay unos programas que les... Decís lo que querés que te dibujen y te lo resuelven y queda mejor que... La inteligencia artificial que a mí me tiene aterrada, la verdad, sí, te soy honesta. Es un gran cambio. Lo vengo hablando permanentemente. Creo que definitivamente estamos ante algo que va a ser absolutamente revolucionario, que ya lo es. Pero también a mí particularmente me parece que hay que usarlo con mucho cuidado porque puede realmente generar un cambio dramático y drástico. Bueno, además es una herramienta de poder. Absolutamente. No todo el mundo tiene acceso a eso. Y yo, por ejemplo, que doy clases en la universidad, tenés que casi como hacer mercadotecnia y explicarle a los alumnos que el trabajo manual también tiene sus ventajas. O sea, eso te lo resuelve, das una explicación, una descripción y va a aparecer una imagen fantástica o cercana a lo que estás pidiendo. Pero dibujar es muy sensible, tiene que ver con el olor del material, con el tacto, cuando estás tocando el papel, la sensación del movimiento en el trazo. O sea, hay algo que en ese tipo de actividades, con estas nuevas tecnologías, porque eso así son nuevas, se pierde. Entonces, a mí me parece que el arte es sensible. No estoy para nada en desacuerdo con quien trabaja con medios digitales o con video instalación, me parece sensacional, pero lo otro también está vigente, porque la sensibilidad no la podemos perder, ¿no? Es algo que te abre al mundo, que te hace descubrir el mundo, que lo traes desde chiquito, no todo tiene que estar mediado. Absolutamente. Entonces hay que tratar de explicarles a las nuevas generaciones que ahí también hay un valor, que también ahí hay diversión, que ahí hay un aprendizaje agradable, que te quedan marcas interesantes. Qué lindo. Mabel, bueno, vamos a contar de la exposición, así la gente se puede acercar, te puede conocer. Seguramente mucha gente de Desarrollos. ¿A qué edad te fuiste de Desarrollos? Yo me fui a estudiar a los 21. Claro, re jovencita. Sí, no, bien, pero no me hagas sacar cuenta. vas y venís permanentemente, así que trato de, tu vínculo con la ciudad es todo el tiempo. Y muy cercana, porque tengo amigas, gente con la que trabajamos. Yo he dado otras veces talleres. Victoria me ha abierto muchas puertas también en diferentes espacios. Estamos juntas en un colectivo, que no sé si Victoria cuenta eso. Estamos en un colectivo muy importante, que es un colectivo que abarca varios países de Latinoamérica, y ahora estamos en una exposición que está en Brasil. Ajá. Es una exposición que va a ser itinerante, que va a llegar después a México. Entonces es muy bonito el contacto con la gente, y siento que es muy lindo poder traer cosas acá también, como ver qué está pasando, qué me cuenta la gente, porque siempre uno aprende, ¿no? Seguramente, y te vas a llevar cosas para trabajarlas en adelante. ¿La exposición cuándo es? ¿Dónde es? ¿Y el horario todo? La exposición es en la Fundación Campano. Uh-huh. Es el miércoles a partir de las 5, no, de las 7, a partir de las 19. Sí. Perdón, me soplan. Uh-huh. A partir de las 19 y va a estar abierta todo un mes. Bien. Es una exposición muy interesante, ya te digo, porque aparecen los textos, las frases y estas palabras con las que trabajamos. Y hay un intercambio de imágenes, entonces es muy variado, creo que va a ser muy interesante. También hay una performance en la inauguración y una lectura. Bien. Así que sería muy interesante que, aunque haga frío, se acerquen, porque la vamos a pasar muy bien. Y acompañen porque va a estar bastante completo. Seguramente. El evento. Así que bueno, Mabel, fue un gusto tenerte. Gracias Victoria por igualmente. La sesión, que está detrás de cámara, no quiso salir, yo no me voy a repetir, dijo. Está bien. Gracias por venir y bueno, mucha suerte
en esta exposición y sobre todo el contacto con la gente. Y cuando gustes, están las puertas abiertas siempre. Mil gracias, muchísimas gracias. Franquito, nos vamos a una tanda, ya volvemos.